Amigos, muy feliz domingo. Bienvenidos a Más Allá del Libro. Ya estoy transmitiendo desde TV Mundo Digital, conectando a la cultura latina, Facebook y YouTube. Agradezco la colaboración de Claudia Escobar, que está en mis transmisiones. Y les comento que hoy estoy conversando con María, María. André de Starak, eh, que nos va a compartir un tema de mucho interés precisamente en estos tiempos que estamos eh, viviendo lo que es eh, avances tecnológicos o situaciones eh, diferentes. Vamos a ampliar un poco ese concepto de lo que es la robótica y no hago esperar más a María André y la traigo. Muchísimas gracias. Eh, María André, por estar en mi programa, por haber aceptado la invitación para estar hoy aquí conmigo. Bienvenida a Más allá del libro. Gracias, Ana. Buenos días o buenas tardes a los que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Así es, así es. Nos compartes este tema importante que vamos a hablar, pero... Yo quisiera que le comentaras al público quién es María André de Starac. Bueno, yo creo que me, me tengo que definir eh, primero, pues, como una mujer guatemalteca muy curiosa. Desde niña se sí, ha sentido curiosidad por, por diferentes temas y, sobre todo, por cómo funcionan las cosas. Y esa misma curiosidad me llevó a, a estudiar eh, ingeniería electrónica. Y, y a descubrir pues, otros otros temas que también me apasionan, como por ejemplo la Egiptología que aquí detrás de mí <laughs> pueden ver algunas de las eh, famosas reinas eh, o faraonas egipcias como Nefertiti o, o Nefertari. y mmm, esa misma curiosidad y esa, esas ganas de, de querer descubrir cómo funcionan las cosas pues me llevaron a estudiar ingeniería electrónica y después robótica. Y, y pues es parte de, 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 mi, de mi ser, de las cosas que me gustan, también pues me considero muy amante de, del arte, de la cultura, de la historia, me gusta mucho leer también, me gusta hacer deporte, así que bueno como ven es, es, soy toda una amalgama de, de cosas y, y pues yo creo que así me definiría muy también una persona muy positiva a la que le gusta mucho hacer amigos, conocer gente de diferentes culturas, de diferentes pensamientos. Y, y bueno, creo que en general pues eh, disfruto mucho de, de esos pequeños placeres, de, de platicar con la gente, de, de caminar, de, de ver arquitectura, de, de admirar el arte, etc. Y quiero que nos compartas porque estás muy cerquita de mí, eh, tú estás en España, ¿qué haces en España? Cuéntanos. Bueno, pues la, la historia comenzó hace 12 años, que fue cuando yo me mudo de, de Guatemala para España. La intención era venir a, a estudiar, eh, seguir, digamos, adquiriendo conocimientos. Eh, todo empezó en, en Guatemala porque tuve oportunidad de hacer algunos dispositivos médicos o trabajar en, en investigación en esa área y me apasionó muchísimo y, y pues bueno, lamentablemente en Guatemala no había y todavía no hay. Ninguna maestría o doctorado en temas pues, que tuviera relación con, tecnolo con desarrollo de tecnología médica. Entonces tomé la decisión difícil de, de dejar mi país para pues, buscar eh, ampliar, este, o sea, ampliar conocimientos en este campo y obviamente seguir haciendo eh, dispositivos médicos. no Y así es como yo llego a España hace 12 años y vine a hacer una maestría en robótica, después tuve oportunidad de hacer el doctorado y eh, descubrí pues que estaban haciendo aquí en españa eh, algo que se conoce como exoesqueletos de rehabilitación que son unos robots que ayudan a tanto a adultos como a niños a, a poder hacer rehabilitación ya sea de brazos o de pierna y pues después de terminar mis estudios tengo la oportunidad de, de quedarme trabajando aquí y ya pues eh, son prácticamente 10 años los que llevo trabajando en ese campo de de la robótica médica y la robótica industrial. Ese es mi, ese es mi campo y es lo que he lo que estado haciendo este tiempo aquí en, en Madrid, que es donde, donde vivo. Y voy a mostrar y al público para que conozcan eh, parte de ese trabajo que tú haces y nos vayas compartiendo con cada una de estas imágenes, eh, María André. Bueno, pues esta imagen que estamos viendo aquí eh, es de uno de los dispositivos con los que tuve la oportunidad de trabajar, que es el, el exoesqueleto. Atlas. El Atlas es un dispositivo de rehabilitación para niños, niños que nacen con una enfermedad incurable y eso impide que ellos puedan caminar. Sus piernas pues tienen una debilidad muscular bastante notoria, ellos no son capaces de sostener su propio peso, entonces todo el día están en una silla de ruedas. Esto tiene complicaciones a todo nivel, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y psicológico. Muchos de estos niños, por la enfermedad que tienen, eh, su mente o cognitivamente ellos están bien. Entonces pueden ir a un colegio con otros niños, pueden aprender, pero no pueden caminar. Entonces hay una interacción que ellos no pueden tener, que es una, algo natural para un niño, como es que en la hora del recreo pues ellos puedan salir a jugar con sus demás compañeros, pero en este caso como están en silla de ruedas, no, es algo que ellos no pueden hacer. Entonces, hay un problema de, de integración social, hay un problema de autoestima y los problemas físicos son diversos porque el hecho de no movilizarse y de estar prácticamente todo el día sentados provoca, por ejemplo, dolores musculares, contracturas, escoliosis, etc. Entonces, la intención es que eh, con este robot, ellos se les colocan en el robot y el robot eh, les hace ponerse de pie y caminar tanto hacia adelante como hacia atrás. Si se fijan en la foto, eh, digamos, tiene una especie como de, de marco de seguridad, una especie de andador, digamos, que eh, lo que hace es evitar que el niño se caiga, ¿no? Y que, o sea, que todo el dispositivo con el niño se, se pueda caer. Eh, y entonces, mientras el niño va caminando, pues tiene ese apoyo y, y se puede trabajar con el niño, jugando, obviamente, se le puede motivar para que eh, también mueva sus brazos, ¿no? Entonces, mucha de la terapia es eh, pr prácticamente juegos, ¿no? Entonces, mientras se está caminando, eh, se le pide, por ejemplo, se le dan alguna pelota, algún juguete para que lo tire o para que haya interacción con el fisioterapeuta. Entonces, es una terapia, digamos, muy efectiva porque es como ir al gimnasio, ¿verdad? Se están movilizando muchos músculos, hay una, un ejercicio bastante intenso que los niños hacen, entonces el uso, eh, digamos, continuo del dispositivo. Eh, les va ayudando de muchas maneras. Lo primero es que consiguen más movilidad en sus piernas, en, en sus brazos, porque ellos, aunque no tienen fuerzas, sí pueden moverse, o sea, pueden mover los, los brazos y las piernas, ¿verdad? Eh, luego también hay otras cosas interesantísimas como que van ganando fuerza en los, en los brazos, entonces empiezan a hacer cosas que normalmente no podían hacer, como por ejemplo comer por sí solos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, pues es, es, es muy interesante lo que pueden hacer este tipo de, de dispositivos. Exacto. ¿Y en esta fotografía, eh, María André? Bueno, en esta, esta la tomé, eh, en, bueno, me la tomó un compañero cuando, mientras estaba haciendo la maestría. Es un brazo robótico que tienen en la universidad en la que yo estudié. Bueno, hay dos, el blanco y el naranja que pueden ver al fondo. Sí. Estos brazos eh, se utilizan principalmente en la industria, eh, Alimenticia, eh, por un lado, o para la fabricación de piezas de metal. Entonces, en particular, el blanco es uno que se le llama robot de pick and place porque lo que hace es agarrar un objeto y llevarlo a otro lugar, pero lo hace muy rápido, ¿no? Entonces, la capacidad de producción es gigantesca, ¿verdad? Ya sea de, por ejemplo, de agarrar un alimento para luego envasarlo. Entonces, agarra el alimento, lo lleva a otra estación o agarra una pieza que ha terminado una fase para pasar a la siguiente, ¿no? Entonces, estos son robots de tipo industrial. Ah, muy bien. Y en esta es eh, siempre el, eh, el, el, este el dispositivo de... Atlas. Atlas. Correcto. Ah, correcto. Okay. El, el mismo del okay. que ya estuve hablando. Ok. Fíjate que yo eh, veo que muchas de las personas, te, me incluyo, eh, teníamos miedo de conocer eh, los avances de tecnología, los avances de. Primero era la computadora. Yo me recuerdo que tuve problemas, incluso le tenía miedo. Me recuerdo que estaba estudiando en la universidad y apenas empezaba con las computadoras, aquellas redonditas que eran grandes, el monitor en verde, las letras verdes. Escribía un documento, un ensayo que tenía que presentar y. Por falta de uso o no o conocimiento daba un teclazo, como decíamos, y se borraba el documento. Pero fuimos av fui avanzando y dije bueno ya le perdí miedo ahora estoy eh, usando una computadora pues eh, esto facilita o sea le perdí el miedo. Esto sucede también con estos avances en robótica, eh, María Andre. Sí, yo, es, eh, el, el ejemplo que usaste, Ana, es buenísimo porque lo mismo que nos pasó a todos, yo también me incluyo eh, con el uso de, la, de las computadoras, que al principio pues se decían muchas cosas, ¿no? Que le iban a quitar trabajo a la gente, que al final pues era eh, un dispositivo súper potente. No digo que no lo sea, pero. Al final yo creo que nos hemos dado cuenta que, que se convirtió en una herramienta eh, muy útil para todos, ¿verdad? Para hacer muchísimas cosas. Hoy en día yo creo que no coincidimos nuestro día a día sin el uso de una computadora. Con la robótica pasa exactamente lo mismo. Eh, el ejemplo que me gusta usar es eh, los robots que aspiran, ¿verdad? Y muchos, pues yo me incluyo, muchos tenemos un robot aspirador en la casa, es una tarea, tú también, esa es una tarea que no nos gusta hacer, no evitamos. O sea, si pudiéramos eh, dejar de limpiar la casa porque alguna máquina lo hace, pues yo creo que todos seríamos felices, ¿verdad? Pero bueno, hasta el momento lo que hay son robots que aspiran o robots que limpian los vidrios. Entonces, es una herramienta muy útil que nos está permitiendo ganar tiempo, ¿no? Para hacer otras cosas que disfrutamos más. Y con otro tipo de robots, como puede ser, por ejemplo, los robots industriales, se han convertido en herramientas muy valiosas para la industria, pero que también están evitando que accidentes que pasaban típicamente a operarios, ahora ya no, porque es el robot el que se dedica a esas tareas que son más peligrosas, ¿no? A mí me, me gusta contar el, el ejemplo de la, en la, cuando se fabrica un carro, pues obviamente el carro, el chasis del carro va pasando por diferentes estaciones. Y una de las estaciones más peligrosas era cuando se coloca el vidrio delantero o el, winch, el windshield. Y antes se hacía con una especie de polea, ¿verdad? Entonces el operario con una cuerda va subiendo el, el vidrio, luego ya lo coloca justo delante del, del carro y con una especie de ventosas pues terminaba de digamos de, de insertarlo ¿no? en, el, en, el, en el agujero. Y muchas veces uh -huh. pasaba que la cuerda después de tanto uso se rompía y caía ese vidrio en el pie del operario, entonces o, o incluso no le caía a él, pero se rompe y, y esos, esos, esos pedazos de cristales pues podía incluso, eh, de alguna manera, pues herir a la, al operario. Hoy en día, pues ya ya no hace, est esta tarea ya no la hace un operario, sino que la hace un robot. Si se cayera, uh -huh. obviamente ya no se caen los virus, pero si se cayera, pues obviamente al robot no le va a hacer ninguna, ninguna herida ni nada, ¿no? Entonces, esos uh -huh. operarios están, pasaron a hacer otro tipo de tareas, ganaron, digamos, unas mejores condiciones eh, laborables, se les está capacitando también para aprender otras cosas. Y, y entonces pasan a trabajar en puestos distintos, eh, menos peligrosos, claro está. Así que, eh, pues son ejemplos de cómo la robótica nos está ayudando a, con tareas que pues, o son peligrosas o son tediosas, ¿verdad? Exacto. Fíjate que ahora que mencionas para evitar los accidentes, aquí en Italia, mmm, lunes precisamente eh, de esta semana que hoy está terminando, hubo un accidente fuertísimo en el que murieron siete operarios en una planta de energía eléctrica. Uh -huh. eh, estaban trabajando en un nivel menos nueve, o sea, bajo la tierra, y algo sucedió. Todavía están investigando en la caja negra qué fue lo que pasó. Uh -huh. eh, tres gravemente heridos que estaban en el menos dos. Eh, faltaban el resto y fueron encontrando cada cuerpo, sí, unos bajo escombros, pero si hubiera existido este elemento para evitar los problemas con las personas, accidentes en, 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 la, en estas plantas enormes, accidentes como estos se evitarían, ingenieros jóvenes eh, que perdieron la vida, ¿verdad? Y esto pues me llama mucho la atención. Pues eh, sin duda, sin duda. Eh, otro ejemplo eh, de robots que se están utilizando pues más o menos como lo que tú contabas son los robots de búsqueda. Entonces, por ejemplo, tras el paso de un huracán o cuando ocurrió un terremoto, en lugar de enviar a, a un grupo de, de rescatistas o bomberos, con el riesgo que hay porque las estructuras quedan débiles y después del, de, digamos, de un siniestro así, pues pueden caerse al cabo de las horas, ¿no? Entonces, lo que hacen es enviar un robot que parece como un perro, ¿verdad? Tiene sus cuatro patas, va con una cámara, con micrófono, y entonces va, eh, pues, supervi digamos, rastreando una, un edificio, una zona determinada, y como va transmitiendo en vivo, si hay un, super un sobreviviente, pues obviamente quien lo está manipulando lo va a ver. Y entonces ahí en ese momento es cuando enviarían a un grupo de, de rescate, ¿no? Eh, pero el robot es el que hace toda la búsqueda. Lo mismo sucede con robots eh, de inspección para tuberías, por ejemplo, o incluso en, la, en minas eh, también. O sea, va rastreando, por ejemplo, grietas en una tubería o cualquier tipo de problema que pudiera existir eh, bajo tierra. Y, y pues como va transmitiendo, pues se pueden ver esas imágenes en vivo y aún con una alta calidad. Entonces, al final, pues ya se pueden tomar decisiones, pero teniendo toda esa información de primera mano, gracias al robot. Exacto. Y yo te... Eh... Yo me puse a investigar un poco y vi el trabajo que tú hacías y pude eh, verificar que existen varias clases, entonces, de robots. Existen los robots para militares, para médicos, para educación, para servicios especiales, para usos domésticos, como tú nos, bien nos decías. ¿En cuál estás tú trabajando? Bueno, yo trabajo en, en los robots de asistencia, se le llaman. Son robots que están enfocados en el, en el área médica principalmente. También podemos encontrar algunos en la parte industrial. Hay unos exoesqueletos que se le dan a operarios eh, que cargan peso o que tienen que agarrar, por ejemplo, cajas. Y entonces, en lugar de que sean ellos los que agarren el peso, lo hace el exoesqueleto, ¿verdad? Entonces, ellos simplemente lo que hacen es como dirigir el movimiento, agarran la caja, pero el que está cargando el peso es el propio exoesqueleto. Entonces, todos esto se les llama... Eh, eh, robótica asistencial eh, hay pues diferentes campos pero yo estoy yo estoy en ella específicamente y pues la verdad que es un campo apasionante porque quién diría no que, que al final habría una, una especie de, de matrimonio colaboración entre la ingeniería, una ingeniería quizás más eh, fría como podría ser la robótica asistiendo a personas que tienen ciertas necesidades y dando herramientas muy potentes, equipos médicos. Exacto. Fíjate que ahora voy a compartir eh, esta imagen con relación a lo que tú eh, realizas, a ese trabajo que es eh, tan importante. Eh, espérame un momento que ahora, ahora lo comparto, que es este trabajo eh, que tú realizas, parte eh, de ese movimiento en el cuerpo de las personas que no pueden, digamos, de alguna manera, no pueden eh, mantener o sostener un peso, pero que es importante, por ejemplo, comer, ¿verdad? En esta imagen, eh, Claudia, si usted es tan amable, me la puede colocar. Eh, podemos observar eso que tú estás haciendo en la, en la siguiente, por favor, que esta. Pues eh, esta, este dispositivo fue con el que hice la tesis doctoral y bueno, creo que los, los que nos escuchan estarán familiarizados que cuando uno hace eh, un doctorado pues lo que hace es tratar de, de dar algún aporte a, a un tema, ¿no? Un tema muy específico y en este caso pues el mío era en robótica de rehabilitación y este es un dispositivo, un exoesqueleto de, de brazo que para adultos, que la intención pues era poder ayudar a, a ejecutar un, ciertos movimientos de rehabilitación, adultos que han tenido algún accidente eh, y que ese accidente pues ha provocado una pérdida de movilidad. Entonces lo que decía Ana, que quizás ya no son capaces de estirar lo suficiente el brazo como para poder agarrar un objeto, un plato, por ejemplo. Y esto pues al final yo creo que todos lo hemos vivido, que alguna vez hemos tenido, si no una lesión, un dolor muy fuerte a nivel muscular que nos impide mover libremente nuestra pierna o nuestro brazo, ¿verdad? Y es incómodo. Ahora imagínense, uh -huh. si una lesión nos impide ese libre movimiento, pues eh, la intención es que con este dispositivo se pueda rehabilitar al paciente consiguiendo que vuelva a ganar movilidad. Para diferenciar, eh, hoy en día, pues esta, este tipo de movimientos los, los hacemos cuando vamos a terapia con un fisioterapeuta o, o fisioterapista, como dicen en, en Latinoamérica. Eh, y él, y él, la persona, o sea, el, el profesional es el que se encarga de hacer esos movimientos, pero es un, un trabajo eh, que requiere mucho esfuerzo físico de parte de ellos. Y pues con el tiempo nos fuimos dando cuenta, los investigadores que trabajamos en esto, que esos eh, fisioterapeutas terminan al final lesionándose también por estar sí. constantemente ayudando al paciente, porque es un esfuerzo físico muy grande. Entonces, con el tiempo ellos terminan siendo pacientes también. Y la intención era evitar esto, por eso este tipo de herramientas me parecen fantásticas porque no solamente ayudan al paciente, al que tiene la lesión, sino también al profesional médico, ¿no? Y entonces le liberan de esas tareas que son que requieren mucho esfuerzo, tal como han hecho los robots en la industria, que evitan las tareas peligrosas al humano. Aquí, pues, estamos evitando esas tareas eh, que son desgastantes a un profesional y le aporta una serie de datos que si no fuera por el robot ellos no tendrían. Por ejemplo, el robot es capaz de, de monitorizar si el paciente está creando resistencia o no al movimiento y la puede medir. ¿Cuánta resistencia? Un humano podría decir, es que el paciente se resiste mucho, más o menos, poco, pero eso no es un dato que podamos medir. En cambio, con, como tiene tantos sensores, nosotros somos capaces de cuantificar eso, ¿no? Y entonces nos va dando datos, de cómo va evolucionando el paciente durante su tratamiento y así se pueden ir tomando decisiones más acertadas entonces la verdad que estas máquinas eh, son maravillosas por, por lo por la potencia que tienen de ayudar tanto a médico como a paciente exacto y fíjate que, y en esta otra María Andre bueno, esta le, la compartí porque eh, es uno de los robots que quizás, eh, no sé si los que nos están viendo lo conocen, pero es uno de los primeros robots bípedos que camina, ese ácimo de, de Honda. Y pues cuando salió, nunca lo han vendido, pero cuando ellos lo crearon y lo empezaron a, a mostrar al público. Claro, causó una revolución, porque el primer robot que es capaz de, de subir gradas, de caminar sin caerse, o sea, como que si fuéramos un humano, ¿verdad? Eh, y la verdad es que causó toda una revolución. Gracias a estos robots bípedos, es que eh, surgieron los exoesqueletos de pierna, tanto para adultos como para niños, porque la, el pensamiento de los investigadores ha sido si fuimos capaces de crear un robot que camina por sí mismo, ¿por qué no podemos crear un robot que es capaz de levantar a un paciente y hacerlo caminar? Uh -huh, Entonces uh -huh. le tengo mucho cariño a, a ese robot Asimo y bueno, en una, en una feria robótica pues eh, me tomé esa foto. Eh, como digo, pues no lo venden, es simplemente para fines de promoción de Honda y, y pues eh, de ahí viene la historia de, de cómo inspiró a otro tipo de robótica asistencial, ¿no? Y, y fíjate, eh, eh, María André, tú, tú hablas, se nota la emoción con la que tú estás transmitiendo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues creo que el, eh, sin duda el, el, el provocar sonrisas en, lo, en tanto en los pacientes como en el equipo médico cuando descubren algo que, que pues antes no podían hacer y que gracias al, al dispositivo ahora sí, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decía, la lectura de unos datos que que antes no tenían, en el caso de los fisioterapeutas y en el caso de los pacientes, imagínense lo que significa para ellos ver que ya pueden empezar a hacer otras cosas que antes no podían y que gracias al, a la rehabilitación que están recibiendo, ellos pues van ganando movilidad o, por ejemplo, de los casos más lindos es uno de los niños con los que trabajé que utilizó el exoesqueleto de pierna. Eh, es un niño pues que por la enfermedad que tenía tenía eh, muy poca fuerza en, en, en sus brazos, ¿no? Y a él le tenían que dar de comer. Pero gracias a la terapia se le fortaleció, es como ir al gimnasio, como digo, ¿verdad? Entonces se le fortaleció tanto que un día llegó con un yogurt y me dice, mira, tienes que ver. Entonces lo agarró él, agarró la cuchara y empezó a comer. Y eso fue muy emocionante. O sea, para lo, imagínense lo que representa, no importa si es un niño o un adulto lo que representa para la persona poder hacer algo que para el resto de, de, la, de o sea, las personas que estamos sanas hacemos todos los días alimentarnos por sí mismos por nosotros mismos no Entonces, y el, el niño o el adulto no lo no lo pueden hacer no lo podían hacer antes y gracias a estas herramientas gracias a una terapia efectiva van consiguiendo eh, hacer este tipo de actividades que son pues vitales no eh, sí. y que obviamente les da más seguridad les da más felicidad o sea, tiene unas repercusiones enormes, ¿no? Y eso para Exacto. mí es lo más satisfactorio. Fíjate que, que me imagino que es algo, una, una emoción, como dices tú, ver en, en cualquier ser humano que no podía valerse por sí mismo y ahora tiene una ayuda para hacerlo. Estamos muy emocionados y estamos incursionando en todo esto de la tecnología, la inteligencia artificial. Bueno, este, este es un, es un tema. Sí muy importante Qué tiene que ver esto con la robótica o es una excelente pregunta Ana y, y pues me gustaría explicarlo porque hay digamos dos tipos de Inteligencia artificial una es la que se ha popularizado muchísimo eh, creo, creo que lo que más conocemos es el famoso chat gpt o gpt en el que nosotros pues le preguntamos algo y, la, y nos pues nos responde o le pedimos un resumen de algo y no lo da verdad o sea es como yo pregunto, yo pido y este, este, este ente me lo devuelve, ¿no? Entonces, este, yo le llamo la inteligencia artificial que se ha democratizado, ¿no? O sea, que ya eh, eh, prácticamente cualquier persona puede tener acceso a esa inteligencia artificial. Esa es una. Y otra es la inteligencia artificial eh, con la que le dotamos a un robot de mayores capacidades. Esto lo tengo que explicar un poco. Nosotros, pues, por ejemplo, muchos de nosotros manejamos un vehículo, ¿no? Y ustedes, yo no sé si se percatan, pero la cantidad de información que nosotros tenemos que manejar para poder eh, llevar efectivamente ese vehículo de un lugar al otro, ¿no? Entonces, tenemos que usar nuestra vista, tenemos que usar nuestros oídos, obviamente usamos nuestras cuatro extremidades, ¿verdad? O sea, las manos, las piernas, y estamos muy atentos a muchísimas cosas y tomamos decisiones rapidísimo. Entonces, eso es como una inteligencia tremenda, ¿no? Porque. Tenemos muchos sensores que nos dan esa información y nosotros actuamos en consecuencia. Cuando, mientras más sensores le ponemos a un, a un robot, eh, por ejemplo, cámaras, eh, sensores de, 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 por ejemplo, de proximidad, etcétera, más información tiene, pero ¿cómo maneja esa información? ¿Cómo realmente va a tomar decisiones si queremos que el robot sea lo más autónomo posible? Y ahí es donde entra la inteligencia artificial, que esa no está para el público. Esa inteligencia artificial. Eh, la hacen los que, los que trabajamos en robótica, los que desarrollamos robots y los que queremos dotarle de más autonomía o poder de decisión a esos robots. Pero claro, eso es algo que nosotros programamos, que nosotros decidimos y, y que además tiene una aplicación específica. Va a ser para ese robot que hace esa tarea en particular y que necesita esa información para uh -huh. depender menos de alguien que le diga qué hacer. Entonces, uh -huh. son dos, dos ramas distintas. Una. Ac de acceso público y otra que no lo es. Entonces, eh, pues simplemente por aclararlo, porque a veces creo que confundimos los términos y, y pues una tiene una función que de la que estamos ahorita pues aprovechando, conociendo, informándonos y la otra pues queda fuera del alcance de, del público, ¿verdad? Porque es para un producto, un robot que eh, pues va a estar haciendo una tarea específica. Tú lo dices ahí muy claro, que es precisamente el uso que le vamos a dar nosotros a esa inteligencia artificial. Correcto. Lamentablemente, ahora la están usando, digamos, en los medios sociales eh, de una manera equivocada, ¿verdad? Porque ya se usa para estafar a las personas, para mostrar algo que realmente no somos. Eh, Usar tu nombre, por ejemplo, cuando tú no eres y muestran, ahora yo he oído aquí en Italia, se oye que llamadas a personas ancianas con la voz de un eh, nieto, de un, un sobrino, de un hijo, y, y se la creen, pues, ¿verdad? Y caen en la trampa y son estafados a esta inteligencia que mal se ha usado. Y tú lo dices bien, es, depende del uso que se le dé. Hay que verle la, la parte positiva. Este trabajo al que tú te dedicas, sí, él tiene, pues tiene esa, esas esos dos componentes. Y obviamente la parte peli peligrosa, como como bien lo has expuesto tú, es justamente la, la de acceso al, al público, no, porque el público pues ya decidirá si lo va a utilizar para algo bueno o para para algo malo. Seguramente, pues creo que con el el avance también de esta tecnología se tendrán que ir tomando, pues, decisiones y aplicando ciertas reglas para evitar un mal uso, ¿no? Poco a poco, uh -huh. yo creo que, pues, como todo, toda evolución tecnológica, pues, eh, tendrá que ir sufriendo cambios, modificaciones o restricciones. Así que. Exactamente. Bueno, para, para la cuestión de, de dejar yo, a, a los desarrolladores con ese tema, ¿no? Exactamente. Y. María Andrea, ¿en algún momento el ser humano va a ser sustituido por un robot? No, no, definitivamente eh, no, no es posible. Es decir, nuestra capacidad es altísima, eh, nuestras decisiones dependen de, de mucho aprendizaje, de incluso cosas que hemos vivido en el pasado, de recuerdos, de información que estamos recibiendo ahora mismo. No, al final los robots lo que están haciendo es convirtiéndose en herramientas muy útiles con las que no, tenía, no, no contábamos antes eh, y que ahora pues, claro, vamos viendo eh, todos lo, los beneficios que puede traer para muchísimos campos, ¿no? Desde la parte doméstica hasta la parte industrial. Pero reemplazar al humano eh, o sea, en ciertas tareas puede ser, como he explicado, ¿no? Como evitar uh -huh. que un operario esté en cierta, o sea, haciendo tareas que pueden ser peligrosas, pues ahí sí lo sustituye, pero... No es que ya no tenemos al operario, el operario pasará a hacer otras tareas en donde se requiere un humano para tomar ciertas decisiones que el robot pues no es capaz. El dotar de inteligencia artificial a un robot lo hace más caro. Entonces también obviamente la industria tiene cuidado de hasta dónde llega porque siempre pues va a ser más eh, como más lógico tener a un humano que pueda tomar decisiones incluso más efectivas que lo que haría un robot. Entonces, por eso digo que, que no es que nos vaya a reemplazar, pero sí nos da es, más capacidades porque es una herramienta potente y, y pues está evitando peligros, ¿no? O, o tareas que pues no nos gustaban hacer. Y poner a salvo a la persona, pues, ¿verdad? En este caso, en su trabajo, eso me, me encanta mucho, Mariander. Vamos a compartirle al público eh, este primer video.

Ya, ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! Bueno, <laughs> <teniendo>. oh, <laughs> esto no ha estado muy bien, pero como has acumulado tantos puntos antes, pues ya está. Ya está, es más, más fácil. Bueno, me toca, me toca. ¿Estás listo? ¿Cuánto? veinticinco <laughs> ¡Oh! 25. Muy lindo, muy lindo y ver esa satisfacción. Eso era lo que tú en esa primera fotografía nos estabas explicando, eh, cómo es el proceso de este trabajo. Correcto. Y el niño se veía que se sentía feliz, pues el niño estaba y, feliz. Sí, y este niño en particular, el que sale en ese video, es un niño, eh, como comenté antes, que él cognitivamente está bien, es decir, él es capaz de aprender, él es capaz de comunicarse. Entonces, trabajar con ellos es todavía mucho más bonito porque ellos van contando cómo se sienten, ¿verdad? Lo expresan y uno va viendo pues esa evolución. A veces se trabaja con niños que tienen parálisis cerebral, entonces ellos no tienen, muchos no tienen capacidad de hablar, eh, no nos pueden decir cómo se sienten, ¿no? Entonces es, es distinto, pero trabajar con estos niños que sí nos lo pueden decir es todavía más emocionante, ¿verdad? Porque uno va... Eh, viviendo con ellos y escuchando de, de su boca, eh, pues cosas que para ellos era antes imposible de hacer y ahora lo consiguen, ¿verdad? Entonces esa emoción, eh, esa felicidad, eh, no, la, no la transmiten y obviamente es muy satisfactorio. Ay, sí, lo veo, lo veo en la felicidad en ti. Y la felicidad en el niño también. Eh, si estás siempre sentadito, ahora poderse poner de pie es algo maravilloso. Eh, María Andrés, te traigo los saludos de las personas que nos están eh, escuchando y que de alguna manera, pues, nos están saludando. Yo quiero eh, decirle a María Luisa Mayoa muchas gracias por estar aquí. Lucrecia Fuentes, eh, Carlos Campos también que está aquí. Eh, María Alice que nos dice un, un mensaje que dice qué misión más maravillosa, eh, doctora María André, eh, qué lindo el trabajo que realizas. Está también José Ángel. Eh, gracias a cada uno por, por compartir estos mensajes tan lindos y que realmente muestran eh, el interés. Eh, de las personas como tú, María André, el, el trabajar eh, en la medicina para, para que la vida sea mejor de estas personas y lleven una calidad de vida. Gracias, eh, José Ángel, también que nos está viendo. Gracias a cada uno por sus mensajes. Eh, y vamos a ver un segundo video que nos muestra parte también del trabajo que tú haces. Veamos el segundo video. Al fisioterapeuta. En este en este video eh, María Andrés tú estabas haciendo el trabajo de mover la mano eh, en este bueno en la primera parte yo estaba grabando el movimiento que luego tenía que repetir el, el dispositivo o sea aquí no, lo que nos podemos imaginar es que primero se sentaría yeah. el paciente se grabaría el movimiento con el fisioterapeuta porque él es el que va, él o ella va a decidir el rango de movimiento y la velocidad que debería de tener y a continuación lo que le daría es como play verdad digamos entonces el dispositivo volvería a hacer el movimiento una y otra vez con el rango de movimiento y la velocidad con la que fue grabado entonces ya se dejaría Ajá. el paciente por ejemplo haciendo una y otra vez el mismo movimiento esa repetición es muy importante para que vayan ganando más movilidad en cada sesión Sí, pues, y que el terapeuta eh, no haga tanto esfuerzo, sino nada más que controlar el procedimiento que lo haga correcto. Entonces, lo, interesante. el terapeuta está, digamos, viendo que se esté haciendo el movimiento, o sea, que todo esté bien, que el paciente esté seguro, y tiene en su pantalla, o sea, hay una aplicación donde va eh, viendo los datos que el dispositivo está recogiendo, ¿no? Gráficas, etcétera. Entonces, con eso puede decir, ah, bueno, vamos bien o no, vamos a parar, vamos a volver a grabar el movimiento, lo vamos a hacer de otra manera, por ejemplo. Entonces va tomando decisiones eh, sobre la marcha eh, que le permiten tener una terapia más efectiva, porque son datos que antes no tenía. Si no fuera por el robot, pues no los tiene. Exacto, exacto. Eh, tu investigación, eh, María André, es aplicada, porque tú estás eh, viendo ya eso que en algún momento... Nació como una idea, después se produjo un proyecto, después se realizó y ahora se está aplicando con pacientes. Eso es lo que veo yo en el trabajo que tú haces. Sí, ese, ese era, era el sueño eh, cuando yo empecé a trabajar en, en esto, en, en hacer investigación. Eh, recuerdo la primera vez que pude trabajar con un paciente en Guatemala y cuando le vi su sonrisa eh, por algo que habíamos logrado hacer dije yo, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, que mi trabajo pueda provocar esas sonrisas, que pueda eh, lograr que pacientes o, o personas pues con cierta discapacidad, cosas que no podían hacer eh, sin un dispositivo, ahora con el dispositivo lo, lo consigan, ¿no? Y creo que es una bonita manera de aplicar la ingeniería a la medicina y pues ahora la robótica a la medicina. Exacto, exacto. Para ayudar a esas personas a a volver a moverse, tal vez no igual que cuando nacieron, pero a moverse y a, a, a tener esa, esa habilidad. Y mira, me interesó mucho eso del robot de que quede grabado. Yo cuando vi este video, porque lo vi en una de las conferencias que tú dictaste en la Universidad eh, del Valle, en Guatemala, uh -huh. y tú es, pasaste este video en donde estabas explicando, me imagino, a un grupo de estudiantes, das conferencias también. Eh, Sí, sí, es parte eh, de mi labor, digamos, eh, fuera del de, de trabajo, digamos, en mi tiempo libre. A mí me gusta hacer divulgación. Entonces, las tareas de divulgación eh, generalmente pues, son conferencias o talleres de robótica a estudiantes, no solamente de Guatemala, sino de Latinoamérica, porque es, al final es un tema que en Latinoamérica pues, casi no se ha explorado, casi no hay gente trabajando en robótica. Sin embargo, pues ya vemos que en el resto del mundo, pues, eso, se están llevando a cabo investigaciones y, y proyectos muy potentes, ¿no? Entonces me gusta contarles lo que estoy trabajando para que ellos también estén informados de cosas que se están haciendo eh, en este caso en España y eh, pues dejar la espinita por si alguno o alguno de ellos quisiera incursionar en esta en esta área, ¿no? Para mí es eh, creo que es fundamental hacer esto y es casi una obligación. Y en mi caso, eh, o sea, lo hago porque en mi caso cuando yo era niña y cuando llegué a la adolescencia y quería ser científica, no tuve referencias cercanas. Eh, mis referencias eran científicas que ya habían fallecido y que no eran de Guatemala, como por ejemplo Marie Curie o Ada Lovelace. Entonces, eh, siento esa obligación. Y también pues es una, al final es para mí un gran gusto el poderles compartir a jóvenes latinoamericanos principalmente, guatemaltecos, claro está, porque ese es mi país, eh, contarles estas cosas, de, que ellos vean que hay ejemplos de personas que estamos trabajando en esto, que lo vean más cerca, que os digan, yo quisiera hacer esto, pero no encuentro una referencia, no, sí la hay y eso hacer, hace que uno lo sienta más cercano y posible principalmente, ¿no? Posible lograr también poder trabajar en esos campos, ¿no? Entonces, para mí es eh, una tarea que disfruto mucho, a la que le dedico muchísimo tiempo. No cobro ni un centavo por esto, lo hago totalmente porque creo en que hay que hacerlo, o sea, para mí es eh, no solamente es hacer ciencia, también hay que divulgarlo, ¿no? Y divulgarlo con palabras que el público entienda, porque si no no tiene sentido. Entonces, eh, eh, es, es muy difícil que yo diga que no, que no puedo dar la conferencia. Si digo que no es porque pues cuestiones de agenda, pero Normalmente doy opciones, ¿no? No puedo ese día, pero le ofrezco esta opción, esta opción, esta opción. Intento pues siempre eh, responder positivamente a esas invitaciones con el fin de que más personas conozcan este campo y quizás decidan incursionar en él. Y muestra de ello es que tú estás hoy aquí en el programa porque tú respondiste a esa invitación. Cuando yo vi tu trabajo me quedé sorprendida. Y algo que te lo dije en una de nue en nuestra conversación, yo... Lo voy a comentar ahora al público, ¿cuál es el secreto para mantenerte joven? <laughs> bueno, yo, yo creo que principalmente es disfrutar lo que uno hace, creo que eso tiene mucho, mucho que ver, y bueno, creo que también eh, mi trabajo pues tiene esas satisfacciones que obviamente a uno le llenan de felicidad, de, de mucha alegría, y pues al final yo creo que eso es parte del secreto, ¿verdad? El, el, el trabajo y el disfrutar lo que uno hace. Porque yo te decía, María André, tú eres bien jovencita. Voy a decirle al público, si tú quieres, dices tu edad, si no, no. Pero yo dije, María Andrés es una jovencita que tendrá 23, 25 años. Ese fue el rango en el que te, te catalogué, pues. Bueno, muchas gracias, Ana. Eh, no, ya después de todas estas experiencias que les he contado, de tantos años de trabajar aquí, eh, o sea, en el campo de la robótica, evidentemente no no tengo veintipico de años yo me siento joven la verdad o sea me porque disfruto lo que hago pero pues eh, ya tengo 43 años muy disfrutados la verdad y también pues creo que no solamente aprovechados sino también vividos al máximo y eso pues también creo que ayuda a, a que uno me sienta satisfecha y contenta con lo que he hecho así que yo creo que eso se refleja definitivamente. Sí, Exacto. Y hay una anécdota que me quedó grabada también para el público que, que no conoce cuando, que es un ejemplo, pues cuando no conoces un tema, cuando no conoces eh, el procedimiento de algo, hay que investigar y, y buscar información de ello. Sí. Tú me contaste eh, una anécdota con tu mamá que le pasó con el trabajo que ella realizaba. Que ella no se quedó porque tenía miedo también a todo esto. Cuéntanos, por favor, María Andrés, esa, esa anécdota de tu mamá. Bueno, pues eh, tuvo mucho que ver con con el tema de la computadora y sobre todo cuando el internet eh, de nuevo se democratizó, es decir, cuando ya llegó al público, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos recordaremos que una de las de los sectores que, se, que fue más afectado fue el del turismo, ¿no? Y principalmente las agencias de viajes. Mi mamá toda su vida trabajó en, como agente de viajes eh, y entonces era la, pues la, la típica oficina donde uno llegaba a, a solicitar pues que le reservaran el hotel, el boleto, los tours, etcétera, ¿verdad? Cuando apareció el Internet empezaron a aparecer plataformas que como Booking o como Expedia, por ejemplo. Entonces uno ya podía eh, organizar su viaje ahí. Entonces para mi mamá fue un shock, ¿verdad? Porque. Ella decía, y me voy a quedar sin trabajo. O sea, ya no, si la gente puede desde Internet buscar su viaje, pues ya para qué me necesitan a mí. Pero como todo en la vida, pues hay que buscarle también la, el punto positivo y sobre todo esa, esa, esa parte que no está siendo cubierta por una plataforma de este tipo. Entonces, mamá lo que hizo fue especializarse en destinos que quizás son como más exóticos o que, no, que requieren pues una planificación, digamos, más detallada. Eh, y que una, una plataforma de este tipo pues no puede ofrecer entonces eh, mantuvo pues a, 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 su, a sus clientes otro tipo de clientes evidentemente y no por eso dejó de tener trabajo entonces es un ejemplo lo mismo se puede aplicar a la robótica verdad o sea uh -huh. cambia pero la gente mantiene su trabajo es distinto y eso es lo que lo que tenemos que eh, digamos enfocarnos verdad yo creo que los cambios siempre nos dan miedo a todos a es todos. normal somos humanos entonces, como nos dio miedo cuando llegó la computadora, como nos dio miedo cuando apareció el Internet, ahora nos da miedo la robótica o la inteligencia artificial. Y lo que tenemos es que encontrar cómo pueden servirnos esas herramientas, eh, obviamente de manera positiva, sin afectar a, Exacto. a nadie. Exacto, y esto es novedoso pero importante y que, y que lo conozcamos pues verdad todo esto de la robótica inteligencia artificial y todos estos procesos yo estoy muy agradecida eh, María andré por toda esta información que tú nos trajiste a este programa que te abre nuevamente las puertas porque ya tenemos agendada una nueva Arte cita parte 2 pero desde otro ángulo de porque otro ahora tema. lo vamos a ver Aparte de la, de la parte de la, digamos, del tema que le apasiona también a María André, que es Egipto. Entonces, sí, vamos a, es, es. a que estén atentos para que próximamente vean que María André va a estar nuevamente con nosotros en este programa, ya con un tema que les, seguramente les va a apasionar y quienes desconozcan, pues. Se van a introducir dentro de este mundo al que tú nos vas a llevar, María Andrea. Algo que tú quieras agregar eh, para terminar. Pues Ana, simplemente darte las gracias por invitarme. Ha sido una entrevista muy agradable. Espero que pues a los que nos están escuchando o viendo les haya parecido interesante. Es un, un campo pues del que ya se ha hablado, se está hablando y se hablará muchísimo. Eh, gracias por darme la oportunidad también de aclarar algunos puntos y pues que la gente entienda un poquito mejor eh, lo que está ocurriendo, ¿no? Y también el impacto que puede tener la inteligencia artificial. Y pues eh, será un enorme gusto volver a, a coincidir contigo ahora hablando de, de, mi, de mi otro tema que me apasiona, que es la egiptología. Así es. Así es, muchísimas gracias, María André, por eso, por ese detalle tan tan importante, por ese amor con el que tú haces las cosas que se contagia. Se puede percibir, se puede sentir. Yo te lo agradezco el que hayas aceptado, el que haya respondido a esta invitación eh, para estar en estos dos programas que ya están planificados y este, pues, está terminando. Y agradecerte toda tu colaboración y todo lo que haces por la humanidad, que es ese granito que tenemos que poner todos en lo que hagamos. Cuando nos apasiona, nosotros lo damos al otro también para que pueda experimentar. Y, y ser feliz, ¿verdad? Y buscar la, la felicidad. Gracias, María André, gracias, eh, por tu tiempo. Yo agradezco al público también. Agradezco muchísimo por ser y estar en este programa. María André, quédate unos minutos, por favor, detrás de cámara. Eh, nos vemos desde muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias. TV Mundo Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.